En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, el hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Entonces decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día, y me siga. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queremos eh, todos nosotros, todo ser humano, queremos salvar nuestra vida. O dicho con un lenguaje que quizás sea más comprensible, todos queremos ser felices, todos. Y naturalmente en los que tenemos fe, no solo queremos salvar nuestra vida aquí, sino queremos salvar nuestra vida en la eternidad. Y para eso el Señor se ha hecho hombre ha nacido, ha enseñado sus divinos mensajes morales, ha muerto y ha resucitado. Por lo tanto, todo lo que Jesús nos enseña está orientado a nuestra salvación. Aunque pueda costar, aunque suponga un esfuerzo, todo está pensado para nuestra salvación en la tierra y en el cielo. Incluido esto que dice Jesús, el que quiera ser mi discípulo, el que quiera salvarse, que cargue con su cruz cada día. Conviene tener bien identificada cuál es la cruz de cada día. Hay cruces que tenemos desde nuestro nacimiento, a veces te hubiera gustado nacer en otro país, en otra familia, tener otros padres. A veces, en otros casos desde luego no. Bueno, pues esa es tu cruz. Aunque no sea solo esa tu cruz, esa es tu cruz. Te hubiera gustado quizá tener las cualidades que tiene esa otra persona a la que admiras o envidias, y no tienes esas cualidades, esa es tu cruz. Te hubiera gustado no tener el carácter que tienes, tener otro, ese carácter que tiene también su parte positiva, ese carácter no te lo puedes cambiar, podrás suavizarlo, es tu obligación, pero lo vas a tener siempre ahí. Esto cruza. Después hay situaciones que no hemos recibido, que dependen de otros o de nosotros mismos. Determinados hechos de los cuales hemos sido responsables o no, pero que forman parte ya de nuestra historia y que marcan también nuestro futuro. ¿Por qué tomaste la decisión de casarte con esa persona con la que no debías haberte casado y tenías que haber investigado más quién era o haber escuchado más a tu familia? Pero lo hiciste. Es tu cruz. Quizá debías haber dedicado más tiempo a educar a tus hijos y no lo hiciste porque nadie te había enseñado a ser padre, a lo mejor. Pero ahora estás sufriendo porque tus hijos son como son y te dan guerra, o uno de tus hijos, y siempre te queda el remordimiento de, de que no lo has hecho suficientemente bien. Es tu cruz. O una situación de enfermedad en la que has tenido culpa porque has fumado demasiado, porque has bebido demasiado. O porque has conducido eh, de forma imprudente y estás eh, malherido con una lesión debido a un accidente, es tu cruz. O una situación en la que no has tenido ninguna culpa, que no tiene nada que ver con nada que tú hayas podido hacer, pero está ahí y no puedes solucionarla o al menos no puedes solucionarla del todo, es tu cruz. ¿De qué sirve que quieras ser más alto de lo que eres? ¿Un origen distinto? ¿De qué sirve que quieras cambiar un hecho histórico de tu pasado que no puedes cambiar? No sirve de nada podrás y tendrás que intentar corregir determinadas cosas o las consecuencias de esas cosas. Tendrás que intentar luchar contra situaciones presentes, aunque tengan su raíz en el pasado, que pueden tener, al menos en parte, modificación, desde ir al médico hasta trabajar con tu carácter. Pero el problema está ahí. Y no sirve de nada, ni abandonarte a ese problema, ni tampoco creer que puedes negar su existencia. Jesús lo que te dice es, abraza tu cruz porque yo estoy en esa cruz, abrázame a mí. Eso es lo que te dice el Señor, abrázame a mí, abrázame a mí. Si tú quieres ser feliz, Abrázame a mí. Yo estoy presente en esa cruz. Yo soy el crucificado que viene a ti disfrazado. A veces el disfraz es la enfermedad, el cansancio, una convivencia que no es sencilla. O quizá un hijo que te da muchos problemas, un trabajo que no es gratificante. Abrázame a mí, porque si por amor a mí, para estar conmigo, eres capaz de aceptar esa cruz y de luchar para solucionar los problemas, por supuesto, pero eres capaz de aceptar esa cruz, ese abrazo, te dará la felicidad en la tierra y en el cielo. En cambio, si yo no te importo, si no me amas como deberías amarme, si me rechazas, porque vengo vestido de dolor, de incomprensión, de crisis matrimonial, de dificultad con los hijos, de tantas y tantas formas, en que el Señor se disfraza para ver si le queremos. Si me rechazas, no te podré dar lo que te he traído. No te podré dar, hacer aquello para lo que he venido. No podré darte la felicidad. No podré hacerte feliz. Abrázame a mí. Es el secreto de la mística cristiana. Señor, estoy dispuesto a estar así toda la vida, si es tu voluntad, con tal de estar contigo. El que me abrace en la cruz, dice Jesús, al hacerlo, será feliz y se cumple siempre. El dolor permanece, pero es distinto. Quizá el que has cambiado eres tú, el que has mejorado eres tú. Es distinto, porque en ese dolor te has encontrado con Cristo. Sigue el cansancio, sigue la enfermedad, sigue la circunstancia difícil. Ahora ya sabes qué es la oportunidad de estar con Jesús. Y le dices una y otra y otra y otra vez. Y tantas veces, al cabo del día, te quiero. Y en ese acto de amor está la felicidad. Porque la felicidad está no en no tener problemas, sino en amar. Te quiero. A ti crucificado, presente en esta cruz, disfrazado de problema. Te reconozco debajo del disfraz y te digo que te quiero. Y abrazo mi cruz de cada día, porque en esa cruz vienes tú, te quiero. Y el Señor nos da no solo la felicidad aquí, sino la vida eterna nos la dará, nos la regalará. Porque en esta tierra le hemos dicho, en medio de las dificultades, te quiero. Que así sea.